Muy buenas a todos, soy Mariachi. Bienvenidos a un nuevo directazo. Hoy cambiamos un poco de tercio. Joan, buenas. Hoy no va a ser noche de terror. Va a ser noche de aventura gráfica. Sin bloque. Un juego que jugamos, valga la redundancia, en enero. Un juego de un desarrollador indie español. Videojuegos Fermín. Juego de 3 capítulos que están en Steam. Primero gratuito. Y los otros 2 a 2 euros cada uno. Jugamos los 2 primeros. Cierto, Joan. Jugamos los 2 primeros en enero. Y bueno, este ha salido, pues creo que hoy mismo ha salido a la venta. El tercer capítulo, creo que me oigo de segunda voz. Un segundo. Ay, ¿Dónde me oigo? Ok, ya está. Creo que ya está. Sí. Bueno, creo que ya está. Lo dicho, jugamos los 2 primeros capítulos en enero. Voy a salir el tercero. Y lo vamos a jugar. Aventura gráfica de corte de los años. Bueno, los años de los 90, que hoy en día, pues, no se llevan mucho, pero bueno. La verdad que tiene. Estuvo bien. Es graciosa, está bien hecha. Divertida, y vamos a ver si nos lo podemos pasar en el directo de hoy. Así que vamos a empezar, vamos a ver las instrucciones, ahí nos acordamos un poco. Cambio de acción haciendo el botón clic derecho en la parte superior de la pantalla, encontrar los siguientes iconos, vale. Pincha aquí para andar por el escenario, para ver, observar, coger, usar, para hablar, puntuación conseguida. El inventario. Bueno, pues venga, visto, vamos para allá. Así que vamos a darle cañita. Nos habían encerrado, eso sí que me acuerdo. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí de esta racha? ¿No me ha escuchado? Levante ya de ahí, hombre. ¿Dónde estamos? ¿Quién es usted y por qué me grita? Eso mismo quisiera preguntarle yo. ¿Qué demonios hace usted en mi celda? ¿Su celda? Debo estar alucinando. Bebí mucho ayer. ¿Dónde está mi abuela? Pero despierte, hombre de Dios. Le trajo hasta aquí un esbirro de Don Severo. ¿Está usted en un calabozo? ¿No se acuerda de nada? Oh, es verdad. Ese maldito rector y su cuadrilla de pelotas de la asociación estudiantil. Por no hablar del matón bielorruso ese que me ha traído hasta aquí a mamporro limpio. Me las pagarán. No me cuente. Sé bien cómo la gastan esos canallas. Desde que me cogieron preso, he perdido la cuenta los meses que llevo aquí. Pero bueno, dígame de una vez, ¿cómo se llama y por qué han encarcelado a usted también? Me llamo Benito Retamosa. He intentado colarme en esta organización criminal para desmantelarla desde dentro, pero me han pillado con las manos en la masa. Y ahora dígame, ¿qué hace un señor como usted en un sitio como este? Encantado de conocerle. Mi nombre es Gustavo Bueno Martínez. He sido rector de la universidad hasta el día en que Don Severo me secuestró y me condenó a este cautiverio. Un momento. ¿Me está diciendo que es usted Gustavo Bueno? El mismo que viste y calza. ¿Por qué lo pregunta? Pero me dijeron que se había exiliado a América. Ah, he escuchado hablar tanto de usted. Por fin podré contar con su ayuda. ¿Que me voy a haber exiliado yo ni que 8 cuartos? Eso de que yo me largué a la Argentina es un cuento chino, hombre. Un bulo que se inventó Don Severo para encubrir mi secuestro, precisamente. Lo que no he entendido es eso de que yo le tengo que ayudar a usted. Le ruego que haga el favor de explicarse. La asociación estudiantil ha organizado un torneo de filosofía. Quiero que usted me ayude a prepararme para conquistar la cima, profesor. Muy bien, hombre. ¿Y me quiere explicar cómo le voy a ayudar yo a preparar ese concurso, si los propios organizadores nos han metido los dos aquí dentro bajo candado? Buena pregunta, profesor. Buena pregunta. Capítulo 3. La razón. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, ¿y entonces qué? ¿No va a decir usted nada? Tenemos que escapar, profesor.
No hay tiempo que perder. Pues ya me dirá usted cómo. Le recuerdo que estamos encerrados en unas mazmorras secretas, escondidas bajo tierra y protegidas por un sistema de alarma, nada menos. En peores plazas hemos toreado. ¿Por qué le secuestró y le encerró aquí el señor rector? Ese psicofante de don Severo fue alumno mío de toda la vida. Me la tiene jurada desde el día en que me negué a dirigirle una tesis absurda completamente sobre poesía hermenéutica japonesa o algo por el estilo. No soporto el hecho de que yo fuera el rector de la universidad. Por eso me secuestró, ¿verdad? Para sustituirme en el cargo, con un modo absolutamente fraudulento. Don Severo es un megalómano, cargado de envidia y de resentimiento hacia mi persona. Pues vaya. ¿Qué me puede contar de los chicos de la asociación estudiantil? No les conozco de nada a esos señores. Cuando yo estaba de rector de la universidad, no existía esa asociación que usted me cuenta. Por tanto, yo me supongo, pero es un suponer, ¿verdad?, que don Severo, una vez tomara el poder en el rectorado, se haya rodeado de una camarilla de confidentes y de soplones. Exacto. Voy al rincón de pensar. Necesitamos un plan para salir de esta ratonera. Le deseo toda la suerte del mundo. Ahora, sin ánimo de ser descortés, le dejo solo un rato. Voy a estudiar en mi despacho, si no le importuna, hasta que dé la hora de la cena. Nos vemos. La letrina de la celda. Tan sencillo como asqueroso. Es la típica ventana con barrotes que tienen las puertas de las celdas. A duras penas puedo ver algo a través. Bueno, vamos a ver cómo podemos escapar de aquí. La papelera está vacía. Cuartillas de papel. El profesor las tiene aquí para tomar apuntes y esas cosas. Una caja que hace las veces de mesilla de noche, escritorio o algo por el estilo. Una lámpara de aceite más vieja que la polca. Un montón de libros desordenados hace las veces de biblioteca. Un montón de libros desordenados hace las veces de biblioteca. Parece una alarma antiincendios. Una aventura sin lámpara de aceite no es una aventura. Me la llevo. Buenas, caballero, ¿cómo estamos? Bienvenido. Me parece que se acerca a nuestra celda. ¿Qué es la hora de la cena? Aquí os traigo el rancho. Que aproveche. Voy a guardar los víveres de esta noche a buen recaudo. Con la comida no se juega. Oh, no. Había olvidado que el guardaespaldas del señor rector me requisó todas mis propiedades antes de encerrarme en esta cochambre de celda. Creo que está bien donde está. No es momento para entretenerse con lecturas. Tenemos que escapar de aquí. No puedo abrirla. Es de madera y está claveteada. De todas formas, parece vacía. No. Voy a agenciarme estas cuartillas de papel. No creo que el profesor bueno las eche en falta. Podría impregnar las cuartillas de papel con el aceite de la lámpara para que ardan con más fuerza. Pero si lo hago las bravas, me voy a pringar de aceite y lo que es peor, buena parte va a chorrear al suelo y se va a desperdiciar. No veo por qué tendría que ir a... Selecté un recipiente. Oiga, profesor. Dígame, ¿qué se le ofrece? Es la hora de la cena. ¿No va a tomar nada? Se lo agradezco mucho, pero no me apetece en este momento. Y eso que, las cosas como son, aquí dan de comer bastante decente para lo que se tira en una cárcel. Mejor no.
pregunta, profesor. Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le sugiere esta lámpara de aceite? Pues sugerir, me sugiere muchas cosas. Ahora bien, en lo esencial es un artefacto inútil porque no hay con qué demonio encenderla. Es una lámpara alejada de su virtud específica, que diría Aristóteles. ¿Me da fuego, profesor? Pero qué bobadas dice usted a veces, hombre. Le acabo de decir que no puedo encender la lámpara porque no tengo fuego precisamente. ¿No me ha escuchado? Se le ve enfrascado en su lectura. Naturalmente. En la Lectio Medievalis de los Escolásticos se resume el quehacer fundamental del filósofo. Igual que los fales rezan, el filósofo tiene que leer todo lo que caiga en su mano. ¿Qué libro está leyendo ahora, exactamente? Es un libro sobre la Guerra Civil Española, escrito por un catedrático de la Universidad de Murcia. Es pura bazofia legendaria, aunque no está mal documentado del todo. Necesito que me enseñe filosofía. Se trata de una urgencia. Lo haré con mucho gusto. Pero antes tenemos que escapar de Chirona. De lo contrario, pocos torneos de filosofía va a ganar usted, me parece a mí. Voy al rincón de pensar. Necesitamos un plan para salir de esta ratonera. Pues ale, ale. Vaya y piense usted todo lo que quiera. No, en las letras no hay nada, ya no se puede ver. Hay que conseguir libros. Don Gustavo, más libros y la papelera. Vamos a ver si podemos. Epa. Volver. No. No voy a tirar eso a la papelera. Esto tiene que poder abrir, tiene que poder abrir de alguna forma. Son las cuartillas de papel que he conseguido. Nah. No veo por qué tendría que tirar eso al retrete. Es la típica ventana con barrotes que tienen las puertas de las tentas. A ver, será una tontería, se me escapa la tontería. Una caja que hace las veces de mesilla de noche, escritorio o algo por el estilo. La papelera está vacía. Ni miedo ni esperanza, sí se ve. Hace mucho que estudié latín. Es esa. Vete ahí. ¿Dónde van a estar mejor unos papeles que en una papelera? Vale, perfecto. Ahora podríamos rociar aceite aquí. Voy a verter un poco de combustible de la lámpara en la papelera. Así impregnaré. Ya tenemos que intentar. ¡Qué arda! Hay unos cuantos papeles impregnados de combustible en el fondo de la papelera. Oiga, profesor. Dígame, ¿qué se le ofrece? Voy al rincón de pensar. Necesitamos un plan para salir de esta ratonera. Pues ale, ale. Parece una alarma antiincendios. La cama. Aquí plancha la oreja el profesor bueno. A mí me toca dormir en el suelo, por lo visto. La almohada parece mullida, al menos. Creo que está bien donde está. No es momento de echarse la siesta. Tenemos que prenderle fuego. No. ¿Esto cómo lo abre esta bolsa? ¿Qué hacemos con esta bolsa, tío? No. Eso es absurdo. No. El
profesor bueno pasa de engullir nada por el momento. ¿Y yo? Eso es absurdo. Es la bolsa de la cena que nos ha dado el guardaespaldas de Don Severo. Veamos qué contiene en su interior. Bocadillo Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola. Es la botella de Coca-Cola de 2 litros que viene incluida en la bolsa de la cena. Es el típico bocadillo envuelto en papel de plata. Veamos qué contiene en su interior. Es el bocadillo de chorizo que venía incluido en la bolsa de la cena, una vez le he quitado el envoltorio. Es el típico bocadillo envuelto en papel de plata. Veamos qué contiene en su interior. Es el bocadillo de queso manchego que venía incluido en la bolsa de la cena, una vez le he quitado el envoltorio. Tenemos queso, tenemos pan, tenemos chorizo. Es el papel de plata que envolvía los bocadillos de la cena. Lo he estrujado hasta convertirlo en una bola. Es la botella de... Es la bo... No. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Es el papel. Eso es absurdo. Hay que hacer algo. Alguna reacción. A ver, espera. ¿Esto va por aquí? Nah. No veo por qué tendría que tirar eso al retrete. Pues chico, vamos a tapar esto. Nah. No veo por qué tendría que tirar eso al retrete. Con el paquete. No. No veo por qué. No deja tirado, yo no lo he tirado. Nah. Para atascarlo, hacer algo, pero qué va. Nah. Eso es absurdo. Es la botella de Coca-Cola de 2 litros que... Es el pan que envolvía los bocadillos de la cena. Nah. No. Oiga, profesor. Dígame, ¿qué se le ofrece? Es la hora de la cena. ¿No va a tomar nada? Se lo agradezco mucho, pero no me apetece en este momento. Y eso que, las cosas como son, aquí dan de comer bastante... Es el queso que con... No, gracias. No me apetece. No. Eso es absurdo. No. Es el chorizo en rodajas que con... Eso es absurdo. Gracias. Es enseguida porque... tenemos que meterle fuego a esto para que salga la alarma, por lo menos, no para que salte la alarma, pero... Eso es... No. Igual combinar... No. No es el momento de ponerse cocinillas. No. No es el momento de ponerse cocinillas. Eso es absurdo. No. 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 No es el momento de ponerse cocinillas. Eso es absurdo. Ese...
Es el... Venga, si lo consigo. Ahora. Eso es absurdo. Eso es absurdo. No. El profesor bueno pasa de engullir nada por el momento. No. No voy a tirar eso a la papelera. No, gracias. Eso es... Eso es absurdo. Es la lámpara de aceite que me he llevado de las mazmorras del Club La Luna. Todavía le queda un poco de combustible. Es el papel. Eso es absurdo. Eso es absurdo. No. Qué va, nada, tío. Nah. No veo por... Eso es absurdo. Eso es absurdo. No sé. Fermín, échanos una mano, daros una pistilla, a ver qué se puede hacer, porque si no, no le veo ahí puerta, ¿no? Eso es absurdo. Eso es absurdo. La caja. Este no habla. No. No es el momento de ponerse cocinillas. Libros. Creo que está bien donde está. No, no voy a tirar eso a la papelera. Nah, no veo por qué tendría que tirar eso al reto. Me veo bien. No, gracias. No necesito cafeína en este momento. Sí, hay que prender fuego de alguna forma, ¿no? Para que esto... Para que suene la alarma. Una pequeña chispa, sí, pero no tengo ni... No fui a química aquel día con esto. Eso es absurdo. No voy a tirar eso a la papelera. ¿Podemos coger la papelera? Creo que está bien donde está. No. No puedo abrirla. Es de madera y está claveteada. De todas formas, parece... Hasta ahí sí, pero no sé cómo hacerlo. Yo andar al tarro. Bueno, alguien más. A ver si se le ocurre cómo sacar una chispa con todo lo que tenemos aquí. Pero se han quitado otros objetos, ha dicho. ¿No? Con algo la encendí. Bueno, no me acuerdo cuál. Lo jugamos en enero. No me acuerdo con quién la encendí. ¿Con quién la encendimos? Pero era algo que teníamos. Que supuestamente antes ha dicho que nos han quitado todas las cosas. ¿Con quién la encendimos? Sí.
se activa cuando detecta un incendio en el inmueble. Hay unos cuantos papeles impregnados de combustible en el fondo de la papelera. Es que no me acuerdo con quién encendí. Pues soy de los que estoy imposible de resolver. No. No necesito iluminar nada por el momento. Además, la lámpara está apagada. No. No veo por qué. Eso es absurdo. Almohada, la cama, los libros. Que busque en mi interior. Demuéstrales lo que vales a esos cabrones. Vamos, Benito. Un momento. Creo que hay algo en el bolsillo de mi mandil. Buenas noticias. He encontrado un mechero. Joder, macho. Hombre, si te... Vale. Bien. Es hora de darle candela al invento. No me acuerdo ni de haber tenido una tarta con esto, pero bueno, imagino que si juegas seguido, lo tendrás fresco, pues te sale rápido. Pero bueno, se ha vuelto usted loco. ¿Me puede decir qué barbaridad está haciendo usted ahora? Confíe en mí, profesor. ¡Dios mío! ¿Qué está ocurriendo? Yo no me acordaba de eso, yo de verdad. Ya mira el vídeo pasado, pero... ¿Qué haces ahí? ¿No deberías estar muerto? ¿Muerto yo? No todavía que yo sepa. Aunque es todo visto, me temo que acabaré criando malvas más pronto que tarde. Y todo gracias a vosotros, al señor rector y a esta maldita secta de psicópatas. ¿Ah, sí? Pues ya que eres tan chulito, ve a ver qué demonios está pasando en esa celda. Se ha disparado la alarma de incendios. No me digas. Ya sé que se ha disparado la alarma de incendios. Me ha dado un susto de muerte. Y a todo esto, ¿qué hacía yo durmiendo la siesta en ese trastero? Estabas ahí tirado porque te comiste una tarta de cumpleaños que había envenenado vuestro amiguito el cocinero. ¿No te acuerdas? Pues ahora que lo dices... Da igual. Ya sabes cuál es tu deber ahora. Toma las llaves de la celda. Lo más seguro es que trate de una falsa alarma. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No se da cuenta de que el guardaespaldas de Don Severo va a entrar por la puerta y nos va a zurrar la badana, dicho vulgarmente? No se preocupe, profesor. Hice varios años de judo en horario extraescolar. En cuanto ese descerebrado abra la puerta... Ah, vale. Entonces no me dedico a buscarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se ha disparado la alarma de incendios? ¡Qué susto! ¿Qué haces tú en esta celda? Yo podría hacerte la misma pregunta. Don Chibuena, bienvenido. Sé lo que estáis pensando. Pero no es lo que parece. En realidad, yo estoy con vosotros. Sí, claro. Y yo soy la Madre Teresa de Calcuta. Enano cobarde y servil. Cuando salgas de aquí, te van a untar el betadine con rodillo. ¿Qué negocios os traéis el rector y los miembros de la asociación estudiantil? Habla, perro sarnoso. Pero, hombre Benito, quiero hacer el favor de soltar al rey. ¿Cómo va a pretender que alguien le responda mientras lo está ahorcando? Tiene usted razón.
Muy bien, enano. Cuéntanos ahora de qué va este chiringuito y por qué teníais secuestrado al profesor bueno. La asociación estudiantil es solo un órgano más de la red de poder que ha urdido don Severo. Vos corrobirás su ojito derecho. Cuéntame algo que no sepa. Cuando comenzó el curso, me sentía solo e incomprendido. Miradme bien. Soy un pitagorín de medio metro, con alopecia precoz y pocas habilidades sociales. Por eso, cuando supe de la existencia de la asociación y vi que Bosco me tendía la mano, no dudé en sumar mis fuerzas al proyecto. Continúa. Pues bien, lo que al comienzo se me presentaba como una oportunidad idílica de amistad y crecimiento, se desveló al tiempo como un asfixiante círculo en el que, una vez eres aceptado como miembro, ya no puedes dar marcha atrás. Es el delirio fanático e irracional propio de una secta protestante. Ellas sabían de mi debilidad física y moral. En cuanto vieron titubear mi adhesión al círculo, me convertí poco menos que en el esclavo de sus más oscuros intereses. Si abría la boca y revelaba los secretos del club, yo sería el primero en pagar las consecuencias de mi deslealtad. ¿Qué secretos? Don Severo, bajo su fachada de respetable intelectualidad, no es más que una revista en estado de paranoia permanente. No parará hasta controlar no ya la universidad, sino la ciudad entera y en un futuro el mismísimo gobierno de la nación. Es el espíritu de un rey platónico, ¿verdad? Moldeado y pervertido definitivamente por sus lecturas de Nietzsche, Foucault, Derrida y toda esa panda de impresentables. No quiero vivir con miedo. A partir de ahora, estoy a vuestro servicio. Contad con mi ayuda para escapar de esta cueva de masones. Un momento. ¿Por qué deberíamos creernos esta película que nos estás contando? Tomad esto. Es mi tarjeta de miembro del club. Como sabéis, sirve como llave para acceder a las estancias protegidas por sistema de seguridad. Os la entrego como símbolo de nuestra nueva alianza. Bien, ahora ve y apáñatelas como puedas para quitar de en medio al guardaespaldas de don Severo. A sus órdenes. Oye tú, enano, ¿va todo bien por ahí? Sí, señor. Era solo una falsa alarma, tal y como usted decía. Yo te lo dije. Ese sistema de alarma es más viejo que mi abuela. Ya le informó a tu jefe de tu resurrección. Para celebrar que te has puesto buenecito, esta noche vas a hacer guardia aquí conmigo. Es una orden. Ahora devuélveme las llaves. ¿Qué vida más perra? O sea, cambiamos de personaje ahora. ¿Tirar abajo este pedazo de puerta acorazada? Lo siento, no soy Superman. Vale, pues me imagino que tenemos que ir con esto y tenemos que... Vamos al rincón de pensar. Encargarnos de él. No puedo abrir. He cerrado con la llave que le he devuelto a Dimitri. Vale, pues vamos para allá. No puedo abrir. Está cerrado. Ya, espero no juntarme con la araña, porque semejante telaraña que sale de partida. Tanasitas, o sea, sí, pueden, hay muertos. Volver aquí. Puedo abrirla. Hay un candado en la puerta. Está vacía. ¿Esto qué es? ¿Una bolsa? Ah. Me lo llevaré. Suena un poco tétrico, pero le he cogido cariño. Ni hablar. Podría pillarme los dedos en un descuido. Esto es por una rata. Ah, pues habrá que poner el queso en algún momento.
Pero Joan, aquí guardar aquí. Dimitri, llamado jefe. Cambio. Todo en orden, señor rector. Cambio y corto. A limpia cerveza, el buen hombre. No puedo entrar. Solo don Severo tiene permitido el acceso a esta dependencia del club. No creo que sea buena idea. No creo que sea buena. Es Dimitri, el guardaespaldas de don Severo. Es una radio de los tiempos de Maricastaña. Nuestro amigo el matón se ha despojado de su gabán. Me encantaría hurgar en esos bolsillos, pero me temo que no es el momento más adecuado para hacerlo. No, no veo por qué tendría que darle eso a ese tarugo. No, no es dárselo. No, no pienso colgar eso en... Eso no tiene... ¿Dónde vas tan rápido, enano? He pensado hacer una ronda rutinaria de vigilancia en el resto del edificio. Déjame a mi ronda de vigilancia y tú encárgate de que esté todo tranquilito en el pasillo de los prisioneros. Lamento la confusión. Yo creía que... ¿Qué me has oído? No, gracias. Fui abstemio. ¿Qué quieres, enano? Estas guardias nocturnas son un infierno. Ya sabes lo que hay. Si no te gusta, no haberte metido en la organización. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Eso no es asunto tuyo. No metas las narices donde no te llaman. Tenemos una plaga de ratas. Malditos roedores. Ni me cuentes. El jefe las odia. He probado de todo. Rotichida, trampa, cepo. Pero no hay forma de eliminarlas. Todo en orden. Reanudo ronda de vigilancia. Así me gusta. Es una caja de botellines de cerveza. Solo una caja de cartón vacía. Nada para más. No. No pienso meter eso en esa triste caja de cartón. Eso no... Es una de las muchas cajas que se apilan en este sótano siniestro. Un perchero de los antiguos. La bolsa. Igual tengo que me pase el queso. Con el queso saco la rata y con la rata se la entrego al tío para que se vaya y se la enseñe al jefe y me deja libre. Eso voy a pensar, eso voy a intentar. Preferiría no hacerlo. Eso no tiene sentido. Oiga, este es el otro. Oiga, señor recluso. ¿Me escucha? ¡Despierte! Vaya pesadilla. He soñado que me secuestraban y me metían en el talego. Me temo, caballero, que no se trata de una simple pesadilla. Al loro, vaya marrón. Este era el de las pastillas, ¿no? El que pasa. Tú eres el enano de la asociación de empollones esa, ¿no? Ya verás cuando te eche mano ya. Te van a caer poquitas. Un momento. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Punto de cruz, no te jode. Me refiero al motivo de tu ingreso en prisión. ¿Por qué te han capturado? Solo te puedo decir que al salir de la facultad
Me echaron el guante unos mendas, me vendaron los ojos y me metieron en un buga. Me dijeron que eran hombres del servicio secreto del señor rector, que con don Severo no se juega, que sabían que yo me había colado a robar en el despacho del rector. Cuando me quitaron la venda estaba en este calabozo. Pero os digo una cosa, soy inocente. Sacadme de aquí y os canto la Traviata. ¿Sabéis quién me ruló el examen? El Beni. Si te refieres a Benito Retamosa, te diré para tu información que es compañero tuyo de pasillo. Está cautivo en la celda de al lado, junto al profesor Bueno, el antiguo rector. ¿Con quién? Mira, hazme un favor. Dile al Beni de mi parte que si algún día salimos vivos de esta, le voy a hacer una dentadura nueva. Palabra de José Rubén Galván. Olvidad las rencillas por el momento. Dentro de unas horas seréis libres. Un momento, chaval. ¿Qué me estás contando? He decidido cortar por lo sano con esta organización criminal. Tranquilos, todavía no sospechan nada. Aprovecharé cualquier despiste de escolta de don Cero para virlarle las llaves. Cuando se quieran dar cuenta, habremos puesto pies en Polvorosa. Pronto cambiarán las tortas y será don Severo quien acabe entre rejas como pago a los crímenes que ha cometido. Dabudi. ¿Cuál es tu filósofo preferido? Tengo curiosidad. ¿Tú eres tonto o en tu casa no hay botijo? ¿Qué tienes en los bolsillos? Llevaba lo típico, la cartera, las llaves, el móvil... Ah, y un pedrolo de costo pakistaní. Pero me lo requisaron todo nada más llegar. Os sacaré de aquí. Ya lo veréis. Ya estás tardando. Vale. Eso no tiene sentido. Benito. ¿Me escuchas? ¡Despierta! ¿Qué quieres, enano? Sin novedad en el frente. ¿Y para eso me despiertas? Más te vale que tengas un plan para sacarnos de aquí. ¿Qué tienes en los bolsillos? Veamos. Es un poco de queso manchego. De acuerdo. Toma. ¿Qué más puedes darme? Veamos. Pues igual le quito todo, ¿no? ¿No darías el chorizo? De acuerdo. ¿Qué más puedes darle? Veamos. Ya he magnetado la llave, le digas no, ¿para qué es esto? ¿Me darías esa bola de papel plata? De acuerdo. ¿Qué más puedes darle? Veamos. ¿Me puede dar todo? Me da... ¿El pan? ¿Qué más? Veamos. Ya nada más, ¿no? Nada más ya, ¿no? Es una botella. ¿Me darías el... De acuerdo. Me lo dan todo. ¿Qué más? Me prestaría. Llévatela si quieres. Pero no olvides devolvérmela. ¿Cuál es tu filósofo preferido? Tengo curiosidad. ¿Tú eres idiota, chaval? Otra pregunta estúpida como esta y te pongo en órbita. ¿Qué más puedes... Se lo queda, vale, Michelo, vaya que me lo da. Que me lo dé, ¿no? Pues acaso yo ese. De acuerdo. Pero no olvides de volver. Bueno, ya lo tengo todo. Os sacaré de aquí. A ver si es. Una puerta blindada de. Volvamos al rincón de pensar. Bueno, a ver.
Sal, ratita. Quiero verte la colita. ¿Eh? ¿What? Esa maldita rata se las sabe todas. Me jodas, se va el queso. Madre que la pareo. Es buena idea, pero necesitaré algo más para confeccionar la trampa perfecta. Será la idea, vamos, no vamos mal. No, no voy a meter eso en mi bolsa para cadáveres. Es una botella. No. Es la... No. Es un... Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero se lo va a llevar, Dab. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Creo no. Que ese no es el cebo adecuado para... Pero se os ha llevado el... El queso, tío. Creo que ese no es el cebo adecuado para ratones. Qué jodida. Hay una ratonera en la pared. Es la taquilla de Dimitri. A cada miembro del club le corresponde una. Es la típica trampa para ratones. Ah, está ahí. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Voy a meter estas virutas de queso en el fondo de la bolsa. Vale. Creo que ese no es el cebo adecuado para ratones. Esto debería funcionar. La vamos a enganchar así. Ah, vale, vale. Trampa para roedores preparada. El queso que he puesto de cebo al fondo de la bolsa es una tentación irresistible para una rata. Dicho y hecho, ya tengo mascota. O sea que esto ha sido para despiste, ¿eh? ¿Qué demonios pasa ahora? Hay una rata gigante al lado del ascensor. Madre que me parió. Maldita rata asquerosa. Voy a liquidar a ese animal del diablo. Te quedo aquí mientras tanto, por si baja jefe. A sus órdenes. Madre que me parió. Voy a aprovechar la ausencia de Dimitri para hurgar en los bolsillos de su gabardina. Genial, aquí hay unas llaves. Aparte de ahí, enano. ¿Con qué la ha cazado? Asunto arreglado. Ahora, vamos a abrir. Unas tenazas. No. No puedo abrir las puertas de las celdas mientras el guardaespaldas de Don Severo vigila la zona. ¿En serio? No. Es el manojo de llaves que le he sustraído al guardaespaldas de Don Severo. Es
la bolsa para cubrir cadáveres en la que me amortajaron mis antiguos socios del club cuando pensaron que había caído en combate. Preferiría no hacerlo. Sí, tu prima. Está en Twitch. Videojuegos Fermín se llama. ¿Qué tripas? ¡Uso Coridio! Ya estás. Ah, ahí va. ¿Y esto? Mira. No. O sea, tengo que hacer que se vaya. Benito. ¿Qué quieres? Yo tengo las llaves de la celda. Buen trabajo, enano. Ahora abre la puerta y salgamos pitando de aquí. Me temo que no será tan fácil. El guardaespaldas de Monsedero custodia el final del pasillo. Vaya, tendremos que idear algo para distraerle. ¿Qué más puedes...? Veamos. Lo va a quitar todo. ¿Me devuelves mi tarjeta de miembro del club? Por supuesto que no. Me la has dado en fianza. Si crees que ahora te vas a ir de rositas... Vale, eso no me da. Lo llevas claro, enano. O sea, con lo que tengo aquí tengo que conseguir que el tío... Me veo bien. La papelera ha resistido incólume a mis experimentos de pirómano. Volvamos al rincón de pensar. No puedo abrir. He cerrado con la llave que le he devuelto a mi... ¿Cómo lo sabes? Eso no... ¿Qué me quiero ir? ¿Me puedo ir? No puedo abrir. No. No puedo abrir las puertas, las celdas. Ah, ahora. Igual si le doy el bocata de chorizo. No. O sea, tengo que hacer que se vaya. O que entre ahí dentro y lo encerramos. Ese taruco. La rata ha acabado sus días en el fondo de la caja de cartón. No somos nadie. Eso no tiene sentido. No. No veo por qué tendría que darle eso a ese taruco. Es una ola de papel plata. Es una lámpara de aceite. No, no necesito encender la lámpara por el momento. Me parece que...
hablar. Podría pillarme los dedos en un descuido. No hay nada en las repisas. Pero no tenemos más queso. Eso ya lo voy. No. No es en esa puerta donde debo usar esta llave. Está. No puedo abrirla. Hay un candado en la puerta. Mira, ya ves, no me sirven. Bien. Vale. Aquí están todas las pertenencias de Benito. El guardaespaldas de Don Severo ha guardado bajo llave la ropa de Benito y una bolsa con todas sus pertenencias. Me parece que es momento de todo menos de eso. Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Es la ropa que llevaba Benito antes de ingresar como cocinero en la organización. Me lo llevaré. Puede serme útil. Tenemos que conseguir que el guardaespaldas se pire. Tu prima. Es el walkie-talkie que encontré en la taquilla del guardaespaldas de Don Severo. Es el walkie. ¿Le puedo dar la ropa o algo? Preferir. Recuperado tu ropa y tus pertenencias. Buena noticia. Guarda todas esas cosas mientras yo esté aquí encerrado. Vaya. Mira lo que he encontrado en la taquilla del guardaespaldas de Don Severo. ¿Un walkie-talkie? Exacto. Este es el medio que Don Severo emplea para comunicarse con sus suboficiales. Y ahora nosotros tenemos uno a nuestra disposición. Bien. Rúlame ese cacharro. ¿Qué vas a hacer, Benito? Ahora verás. Al habla el señor rector. ¿Me recibe? ¡Cambio! ¡Aquí, Dimitri! ¡Todo controlado! ¿Qué desea, señor rector? Verá, me ha entrado un capricho. Quiero que me prepare usted unos huevos fritos con patatas, por favor. ¿Unos huevos fritos? Pensaba que la orden era hoy hacer guardia en el pasillo de los prisioneros, señor. ¡Cállese, zoquete! Aquí las órdenes las doy yo. Ahora mueva el culo y póngase manos a la obra. ¡Ah! Y los huevos me gustan con puntilla. ¡A sus órdenes, señor rector! Vía libre. Bueno, es normal. Pues ya se ha ido. Con lo cual yo creo que ya podemos abrir. Oye, tú, enano, ¿va todo bien por ahí? Sí, señor. Todo en orden. Bien, escucha. Voy a subir un momento a hablar con jefe. Necesita de mi asesoramiento en materia de logística. Quédate aquí mientras tanto y vigila que no ocurra nada raro. A sus órdenes. Vale, pues ahora me imagino que podríamos usar las llaves y abrir. Perfecto. El enemigo ha sido dispersado. Sois libres.
Mariquita el último. Gracias por sacarnos de ahí, enano. El placer es mío. A tal señor, tal honor. Dígame, jefe, ¿qué puedo hacer por usted? Dame todo lo que tengas en los bolsillos. A sus órdenes. ¿Dónde está la salida? Al final del pasillo, aguarda nuestra libertad. Aleluya. Salgamos de aquí cuanto antes. A sus órdenes. Ok. No, me imaginaba que era por eso, ¿eh? Si pudiera colgar o algo. Este lo tengo que liberar, bro. No sabía que hubiera más celdas en este sótano. Con el debido permiso, os informo de que no sois los únicos hombres a los que Don Severo haya privado de libertad. ¿Quién anda allá afuera? ¡Sacadme de aquí! ¡Soy inocente! ¡Os lo juro por todos mis muertos! Vaya, esa voz me resulta muy familiar. Hace la hora buena del día. Dichosos los ojos. Hombre, Benny, ¿cuánto tiempo? ¿Sabes? Ya me he enterado de que estás compinchado con el rector y los chivatos. Perdona, ¿puedes repetir lo que has dicho? No sé si te he entendido bien. No te hagas el tonto, que aquí tu chanela es como el que más. Tú fuiste el que robó el examen del Rovira. Por tu culpa han echado a Luisín y encima me encaró mal a mí el delito. Te voy a... ¡Detente, muchacho! Benito no tiene nada que ver en esta red de corrupción. Es más, ha sido capturado por Don Severo precisamente por infiltrarse en la organización para desmantelarlo desde dentro, en una operación de inenarrable astucia y gallardía. O sea, que ahora te han metido a detective. Y voy yo y me lo creo. ¡Basta! No hay tiempo para discusiones. Aprovechemos la oportunidad para esfumarnos o lo pagaremos muy caro. Amén. Buah, qué mal lo he pasado ahí adentro, todo atrapado. Hay que darse el piro, pero ya. Venga, bueno, vamos todos. Esas escaleras son la antesala de nuestra libertad. Adelante, mis valientes. Esteda, Benito. ¿Qué pasa? Humildemente, creo que no es buena opción escapar por las escaleras. Están protegidas por cámaras de vigilancia, incluso por un sistema de alarma. Eso sumado, además, a que podríamos toparnos arriba con Don Severo o el propio Dimitri, quienes a buen seguro irán armados. Pues vaya. Madre que me parió. No quedan huevos en la nevera. Encima de cocinero, me toca ir a hacer la compra. Buena idea. ¿Qué ganas tengo de quitarme este ridículo disfraz? Veamos. Debería funcionar. Juego de macho. ¿Qué pasa? En mi modesta opinión, usar el ascensor de cara a escapar con éxito de este inmundo sótano es la opción más arriesgada que podemos tomar. Este ascensor
además de lento, genera un continuo traqueteo que se escucha en todo el inmueble. No llegaríamos al piso de arriba sin encender todas las alarmas. Pues vaya. Vamos a ver qué hay ahí. Me pregunto qué habrá detrás de tan misteriosa puerta. Esa dependencia es zona de acceso restringido. Ninguno de los miembros del club puede traspasar su umbral, a excepción de Don Severo. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué hay ahí adentro? No sé nada a ciencia cierta, pero he oído rumores de que ese sótano comunica con una antigua red subterránea de pasadizos y catacumbas. Nuestra vida. No hay duda de que, si esto es así, tiene que haber ahí adentro una compuerta o entrada secreta a ese sistema de galerías. De ahí que Don Severo mantenga a raya la privacidad de esa sala. Eso suena bastante bien. Inspeccionemos la zona. Algo me dice que aquí hay tomate. ¡Oh, lechuza! ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? En verdad, no ha pasado tanto tiempo. Pero quien se atreve a recorrer la senda del espíritu termina asomándose al precipicio de la eternidad. Seguí tus instrucciones al dedillo. Por fin encontré al maestro. ¡Albricias! Bien supe advertir en ti las trazas de un hombre de medianoche. Es por ello que decidí encomendarte esta misión. Dime, oh lechuza, ¿qué debo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me cabe esperar? No desfallezcas, estás arribando a tu destino. Persiste en tu heroica tarea, impasible el ademán. Recuerda, Benito, la astucia es siempre aliada de la razón. Pero, lechuza, no te vayas. Oh, lechuza, vuelve, por favor. Necesitamos tu ayuda para salir de aquí. Pero bueno, ¿quiere usted dejar de decir majaderías de una vez? ¿Qué puñetas hace hablando solo, como un lunático? Subidote de ácido. Los tripis es lo que tienen. Vaya bicho. Está claro que a Don Severo le gusta jugar a lo grande. Bueno, vamos a inspeccionar a ver qué se nos ocurre desde la entrada secreta. ¿O qué? Pues no lo sé. Bonita biblioteca, sí señor. Pero apuesto a que en esas estanterías no hay ningún libro del profesor bueno. Un escritorio con solera. Aquí es donde debe sentarse Don Severo cuando conspira en solitario. Bueno, chirraya. Un gigantesco cuadro aporta señorío a la sala. Sí, Brian. Bonita biblioteca. Está sí, en Twitch el desarrollador. En esas estanterías no hay ningún libro del profesor bueno. Libros. Más libros. Piano. Es el profe. Balaguer. ¿Qué puedo hacer por usted? Este sitio me huele a chamusquina. Algo que declarar. Ratifico en lo dicho. Creo firmemente que en este despacho tiene que haber una compuerta secreta que nos permita escapar por una red de pasadizos que esconde la ciudad en sus entrañas. Salgamos de aquí cuanto antes. A sus órdenes. Ay, ¿qué hice? Dime, tronco. ¿Qué tienes en los bolsillos? Nasty de Blasty. Me desplumaron antes de meterme en el calabozo. Salgamos de aquí cuando... Estamos...
Oiga, profesor. Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le dice ese cuadro tan extraño? Será extraño para usted. Se trata de una reproducción de la cubierta original de Leviatán. ¿El Leviatán? Sí, señor. El Leviatán de Thomas Hobbes. Una obra de filosofía política archiconocida, ¿verdad? Parece mentira que ni le suene. ¿Por qué habría decidido don Severo colgar eso de la pared? El Leviatán fue originalmente una criatura veterotestamentaria, ¿verdad? Una especie de monstruo todopoderoso mencionado en el libro de Job. Entonces, por analogía, Hobbes apela a este animal mitológico para, básicamente, defender la conveniencia de un gobernante con poder ilimitado. Por tanto, aun a expensas de caer en el psicologismo o la trivialidad, yo creo que ese cuadro, una vez más, trasluce la avidez que tiene don Severo por ejercer su dominio sobre todos nosotros, naturalmente. ¿Sabe usted tocar el piano? No, buenas noches, bienvenido. Sí, señor. Cuando vivía en Salamanca, tenía amistad con multitud de curas. En aquellos tiempos toqué mucho el piano en el Palacio Episcopal, precisamente. Ahora sí que estamos en peligro, profesor. Hay un verso de Hölderlin que dice lo siguiente: allí donde crece el peligro, crece también la salvación. Esperemos que tenga razón por la cuenta que nos trae. Salgamos de aquí cuanto antes. Pues ale, ale. Ponga usted orden en la tropa y encabece la expedición, como haría Marco Aurelio. Déjate de líos. No, no tengo tanto arte. Libros, la estatua, el cuadro. No, gracias. Mejor no. Déjate de lío. Déjate de lío. No es momento para entretenerse con... Tienes el piano, algo con el piano, pero... ¿Pero qué? ¿Qué es? Los libros son todos, no hay ninguno especial. Severo supiese tocar el piano. Oiga, profe. Dígame, ¿qué se le ofrece? Salgamos de aquí. Pues sale a... Eso es absurdo. Es la bolsa de plástico negro que me dio el enano. No. Ah, el busto falta por mirar. Parece una efigie de don Severo, con un cierto aire a Serafín Zubiri, todo se ha dicho. Serafín Zubiri. No diga usted barbaridades, Benito. Este busto no representa a don Severo. Pues yo le veo clavadito a él. Y yo le advierto de que está usted equivocado completamente. Ese busto representa a Michel Foucault, nada más y nada menos. Si usted lo dice. Y tanto que lo digo. Encaja a la perfección, además. Don Severo está obsesionado con el control y el poder, además de ser un cursi de mucho cuidado. No me extraña en absoluto que sienta especial adoración por todas estas paparruchas de los franceses. Entendido.
Ahora sí. Volvamos al rincón de pensar. Imposible. No alcanzo desde aquí. Imposible. Antes lo he dejado cambiar. No, no tengo tanto. Ah, ese es el bug. O sea, tengo que seguir con este, con Benito. Ah, vale, vale. O sea, hay que seguir con Benito. Pues no tengo nada claro, tío, que se os ocurre algo, gente, que podamos hacer, o bien pasar con una partitura, o bien, pero es que tampoco tapar el busto. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Hay cajones. Hay cajones. What the fuck? El escritorio tiene varios cajones. Veamos qué guarda Don Severo en su escritorio secreto. Hay una extraña estatuilla en un cajón. Me la llevaré. Vale. ¿Y el otro? Veamos qué guarda Don Severo en su escritorio secreto. Hay una partitura en uno de los cajones. Me la voy a agenciar por si las moscas. Es buena idea. Y la bolsa de ese. No sé tocar el piano. Bueno, pues ya será Don Gustavo, ya está. Oiga, profesor. Dígame, ¿qué se le ofrece? Mire lo que he encontrado en el escritorio de Don Severo, profesor. Ya veo. Es la partitura del Para Elisa de Beethoven. ¿Y a mí qué puñetas me importa? Verá, me gustaría que nos hiciera una demostración de sus dotes musicales. Ah, está en la taquilla. Pero qué barbaridades dice usted, hombre. ¿Cómo voy a ponerme a tocar el piano ahora? Está en la parte de abajo de la ropa, sí. De Don Severo caerían en la cuenta inmediatamente de que estamos aquí escondidos. Sí, sí, Es la bolsa que me dio el enano. ¡Ey! La bolsa contiene algunas de mis pertenencias más preciadas. Sal, folleto y el vaso. Sulfamán y el móvil. Vale. La partitura que encontré en el cajón del escritorio de Don Severo. Es la estatuilla que encontré en el cajón del escritorio de Don Severo. Es Elsa. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Buena idea, pero no sé tocar el piano. No, no le voy. No. Venga, profe, enróllese y aporré un poco esas teclas. Ya le he dicho que no. No sea usted inoportuno, caramba.
los villanos en su... En, bueno, algunos, bueno, algunos, ¿qué cojones? Se pueden silenciar, se pueden por un tono más, se puede como silenciar, ¿no? No sé. No. No veo por qué tendría que darle eso a José Rubén. Es buena idea, pero no sé tocar el piano. Pero me tiene que tocar el otro, tío. Hoy. Dígame. ¿Qué le sugiere esta estatuilla, profesor? Se trata de un Uroboros, ni más ni menos. ¿Dónde ha encontrado usted eso? ¿Un uro qué? Lo encontré en uno de los cajones del escritorio. No me sorprende lo más mínimo. Lo que ha encontrado usted no ha sido un fetiche filosófico que representa el eterno retorno de los estoicos y toda esta gente. No soy buen estudiante, precisamente. Pero hasta donde llego, pensaba que el eterno retorno era un invento de Nietzsche. Sin duda alguna. Es una idea que rescató Nietzsche, entre otros despropósitos, ¿verdad? Lo que ha llevado a la filosofía este totum revolutum de irracionalismo, vitalismo y demás sandeces que hoy están en el orden del día. Ande, no sea tímido. Seguro que en el fondo está deseando tocarse un temita. Pero bueno, ¿cómo tengo que decirle a usted que tocar ese piano en nuestras circunstancias puede ser una insensatez cuando no una temeridad? Ya sé lo que le pasa. En realidad, usted no sabe tocar el piano. Teme que le descubra. Por eso no se atreve a tocar. Ya está bien, hombre. Ya me ha hartado usted. Deme ahora mismo esa partitura del demonio. Se va a enterar usted de lo que vale un peine. ¡Maldita sea! ¿Qué está ocurriendo? Vaya movida, chaval. Profesor, pare de tocar un momento. ¿Se da cuenta, profesor? Esa partitura era la clave para activar un mecanismo secreto. Sí, señor. Me doy cuenta perfectamente. Con tanto misterio a este paso, vamos a acabar descubriendo como mínimo la Atlántida de Platón. Ya verá usted. Parece que la estatua guarda algo en sus fauces. Echemos un vistazo. Extraño artefacto. No hay duda. Estamos ante una nueva jugarreta de Don Severo. ¿Y esto? Oiga, profesor. Dígame, ¿qué se le ofrece? Salgamos de aquí cuanto antes. Pues vale, vale. Eso es absurdo. Vete cantando el cual tengo que tocar porque no tengo ni idea qué. Hace cuánto que estudié yo filosofía. Eso era el segundo debut, creo que era, con 19, no, ¿qué cojones 19 años? Con 17 años. O sea, la friolera de...
28, 26 años. Vete cantándome. Fermín, esto es una locura, tío. ¿Esto qué es? Esto lo habéis puesto. Que no sé quién es quién, o sea, no tengo ni idea. Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes. Sí, pero hay que tocar en ese orden. ¿Cómo hay que tocarlos esto? ¿Qué? Hey, parece que he dado con la combinación correcta. Por lo menos de mayúsculas. Pues lo he deducido. Pero vamos. La biblioteca escondía un pasadizo secreto. Eureka, Benito. Lo has conseguido. Lo he conseguido. Pero este... Estoy seguro de que este pasadizo da acceso a la red subterránea de galerías de la que te hablé. Don Severo es un paranoico. Supongo que guarda esta carta en la baraja para darse a la fuga en caso de emergencia. Ahí te has venido muy arriba, Fermín. Bueno, no sé ustedes, pero yo veo menos que Pepe Leches. Pues eso, muy arriba. Con esas charlas que te da. He pulsado las que Fermín ha puesto en mayúscula. En el chat, Fermín ha puesto el nombre de los 8 filósofos en el orden 1, 2, 3, 4, y 3 de ellos estaban en mayúscula. Entonces, yo, pues será esto. Pero, hostia, hay que hilar muy fino, Fermín, para hacer ese puzzle. Ostras, hay que hilar muy, muy fino. Está muy bien, pero... Uf. Bueno, no lo iba a sacar, o sea, iba a pedir el comodín de Twitch, pero rápido. ¿Qué quería hacer? Quiero encender la lámpara. Imagino que podré. A ver, espera. No. Hágase la luz. Que para los que controláis de filosofía seguramente es fácil, pero para el resto de los humanos... Salvados. No eche campanas al vuelo tan alegremente. Seguimos atrapados y confundidos por las sombras de la caverna, por decirlo de la manera platónica. Lo que usted diga, profe. Lo ha puesto Joan. Las claves las da por el busto, la estatua y el cuadro. Pero es que hay que hilar muy fino. Pero bueno.
Ya, pero luego en los retratos, ¿cómo sabes quién es quién? Pinchas y pues, igual se puede pinchar, que no lo sé, y te dice quién es quién. No me he fijado. Son los típicos grilletes con los que se torturaba a la peña en el medievo. Si debajo puse el nombre, pues mira, pues aún. Si bajo de cuadro por el nombre, pues aún, bueno, pues te preguntas, tal, enredas y bueno, pues igual. Es que tela, o sea, es de pregunta de para los lobos estos de Antena 3. Son los típicos grilletes con los que se torturaba a la peña en el medievo. Uno que ya dejó de pagar Hacienda. Es una forma de, por lo menos. Voy a ser así. A ver si me aparece aquí una rata mutante y nos va a matar. Aunque bueno, creo que me he perdido. ¿Tiene pérdida esto? Eso es lo que estamos comentando, Jan. Recuerda que eres mortal. El marco de la puerta está compuesto por decenas de calaveras y huesos humanos. El marco de la puerta está compuesto por decenas de calaveras y huesos humanos. No. Es por si acaso se... Si hay algún bug, secuela o algo. Pero estoy yendo al tuntún, o sea, esto es... Por el peinado. What? Antes. Hay que dejar migas como a Hansel y Gretel de pan. Porque aquí es donde hemos guardado. ¿Qué dice este? Claro. ¿Qué sed tengo, colega? Estoy más seco que el gargajo de una momia. O sea, por aquí no puedo ir a la derecha, vale, bien. Hemos venido de ahí, no queda otra. Creo que no había otra bifurcación por ahí. El tema es dar vueltas por aquí y saber por dónde es. Enseñamos por aquí. Aquí no hay otra salida. Tengo sed. Qué extraño. Juraría que ya hemos pasado por aquí. Sí, hemos pasado así por aquí. Pero el tema es que antes me he metido por aquí y nos he sacado a otro lado. Vale, hemos ido aquí otra vez.
Creo que no se le puede dar, si ya se lo ofreció antes. Hey, amigo, ven aquí un momento. ¿Es a mí? Verás, me ha parecido que antes rezongabas por lo bajo, como malhumorado. ¿Es así? Pues sí, un poquito bastante, ya que lo preguntas, colega. No sé vosotros, pero yo llevo desde que me secuestraron los machacas del señor rector sin probar una sola gota de agua. Tengo la boca más seca que el pavo de doña Rogelia. Pues doña Rogelia. Enhorabuena. Tengo una botella de Coca-Cola en la buchaca que va a hacer tus delicias. Y me vas a dejar que le dé un traguito, ¿verdad, Benny? Para eso están los colegas. Vale, pero solo un traguito. Es la única botella que tenemos. Necesitaremos provisiones para el camino. Claro, colega. Descuida, soy un tío legal. Se la ve entera, ¿no? ¿Qué crack el pastis este? Creí haberte dicho que le dieras solo un trago, no que te bebieras la botella entera. ¿Qué me han dicho qué? Te dejé beber de mi botella con la condición de que no te la pimplaras de una sentada. No me rayes, colega. Anda, toma tu dichosa botella y no olvides tirarla al contenedor amarillo. El planeta te lo agradecerá. Gracias por nada. Vale, ahora tenemos la botella vacía. ¿Con qué fin? Todavía con la broma del laberinto nos encontramos al Minotauro. Y lo va a matar usted, Benito, como Dios le dé a entender. Un puente de madera. Joder, Seth. Diantre, Benito. ¿A qué narices anda jugando usted? Llevamos más vueltas dadas que un tonto en una feria. No saldremos vivos de esta. ¡Nos devorarán las ratas! Tú cállate la boca, chivato, que hace media hora eras miembro de la pandilla basurilla. ¡Vaya paz, señores! No podemos permitirnos el lujo de pelearnos entre nosotros. La única paz es la paz de la victoria. Y a nosotros, a este paso, nos espera la paz del cementerio. Se ponga usted como se ponga. Confíe en mí, profesor. D1, buenas, welcome. Sí, se va solo. Pero estamos en la entrada. Bueno, ¿y ahora qué? Tanto vagar por estos pasadizos del averno para acabar en la casilla de salida, como si esto fuera el parquís. ¿Se da cuenta ahora de que es absurdo completamente seguir caminando a la buena de Dios sin un mapa o una mísera brújula con la que poder orientarse en este enjambre impracticable de túneles y galerías? Pero, profesor, tenemos que escapar de este laberinto como sea. Don Severo y sus compinches pronto estarán pisándonos los talones. Como si viene Rita la cantaora, Benito. Servidor no se mueve de aquí hasta que no encuentre usted una forma de poder recorrer el laberinto sin perdernos. Así que ya me ha oído. Pues vaya. Pues chico, con el palo, con la sal, tío. Escuchad, chicos. Creo que tengo la solución para salir de otro este clásico. Desenlucha, colega. Habla, Benito. Estamos deseosos de escuchar tu propuesta. Hagan el favor de callarse y dejen hablar al compañero si no les importa. El profesor, una vez más, tiene razón. Sabemos que un laberinto es caótico,
Pues está diseñado para confundir a todo aquel que ose atravesarlo. Déjese de perogrulladas, Benito, y vaya al grano. El problema siempre aparece cuando uno lleva un trecho andado. La mayoría de pasaditos son muy similares y al final uno acaba dando vueltas en círculo, sin saber si está avanzando o retrocediendo en el camino. Al grano, Benito, al grano. Pues bien, me he acordado de que llevo encima un chusco de pan. Propongo que vayamos dejando un rastro de migas allá por donde pasemos. Así sabremos qué túneles hemos atravesado ya y evitaremos volver sobre nuestros pasos. ¡Bravo, Benito! ¡Es una idea fantástica! Pero tarinal, colega. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. El almirante Nelson, ¿verdad? Arre ya ese mendrugo y pongámonos en marcha. ¿Cómo levantamos para que sea en el norte? Dame ese cacho de pan, Benny, que tú vas muy cargado con la lámpara. Este se lo va a comer, ¿no? Tenga cuidado, Benito, que este individuo debe andar con más hambre que los patos de Manolo. Salgamos de aquí cuanto antes. Más fácil, Joan, más fácil que eso. Menos mal. Pensé que no llegaría usted nunca. Compréndalo, señor rector. Son las 5 de la mañana y vivo en la otra punta de la ciudad. Ha sido sonar el teléfono y casi me da un síncope. Es igual. Otro clásico. Le he estado aquí para contarle que hemos salvado la papeleta in extremis. Como podrá imaginar, llevaba horas maquinando. Sí, de filosofía mucho no sé, pero de... Y digo llevaba porque afortunadamente Dimitri me ha comunicado que el muchacho ha despertado hace un rato y se encuentra en el pasillo de los prisioneros, haciendo guardia con él, precisamente. ¡Zombomba! Es una gran noticia para la organización, no hay duda. Ahora, y si usted tiene a bien, me retiro con el grato sabor de esta buena nueva. Mañana es el gran torneo de filosofía y necesito estar descansado para la batalla. Un momento, Rovira. En realidad, no le he despertado a una hora tan improcedente para estas menudencias. ¿Ah, no? Verá, llevo mucho tiempo dándole vueltas a una cuestión que me hace pasar las noches en vela. Le he hecho acudir hasta aquí para confesarle que he caído locamente enamorado de usted. Pero, señor rector... Ya me ha oído. He desnudado mis sentimientos ante usted. Ahora necesito saber qué es lo que siente usted por mí. Bueno, yo, la verdad, creo que se me hace tarde. ¿Es mi imaginación o alguien anda llamando a la puerta a estas horas? No, señor rector. Yo he escuchado lo mismo que usted. Esto... Todo eso que le he dicho antes, Rovira... En fin, olvídelo. A sus órdenes, señor rector. ¡Ya va! ¿Quién será el imbécil? Lo siento, señor rector. He recorrido media ciudad, pero a estas horas no queda tienda de alimentación abierta. ¿De qué diablos me está hablando, gorila esquizofrénico? ¿Se puede saber de dónde viene usted a estas horas? Se ha agotado suministro de huevos en la cocina, señor. He ido a ver si quedaba algún supermercado 24 horas para hacerle los huevos fritos que me pidió. ¡Locos! ¿Están todos ustedes locos? Es la única explicación que encuentro a esta exhibición permanente de estupidez por su parte. Y a todo esto, ¿dónde está Balaguer? Aquí no hay nadie vigilando. Todo al revés, como de costumbre. Es el avance que llevamos en la historia, Nodor. No se preocupe, señor rector.
El enano debe estar haciendo la guardia en el pasillo de los prisioneros. Va a acabar la historia que llega al 4450. Y a medida que vas avanzando, vas sumando. Romina y yo les esperaremos en mi despacho. A sus órdenes, señor rector. ¿Quién ha osado entrar en mi despacho secreto sin autorización? Señor rector, señor rector. Los prisioneros se han escapado de sus celdas, señor. El enano debe haberlas abierto durante mi ausencia. Y mientras ellos se dedicaban a conspirar contra la organización, usted decidió que lo más inteligente era abandonar su puesto de vigilancia y dejarles a solas para facilitarles la tarea. Pero, señor rector, yo... Los huevos fritos. Usted me dijo que... ¡Cállese, imbécil! Usted sí que tiene el cerebro frito. Una ameba con Alzheimer tendría más entendimiento que usted. Ahora, rece para que podamos echar el guante todavía a los prisioneros y a ese traidor de Balaguer. De lo contrario, lo va a pagar usted muy caro. Señor rector... Voy a llamar ahora mismo a Renato. Dadas las circunstancias excepcionales en las que nos vemos envueltos, considero oportuno aplazar el inminente torneo de filosofía de mañana a otra fecha. No, no vamos a aplazar nada. Lleven consigo su arma personal y una lámpara para alumbrarnos. Es hora de limpiar de ratas las alcantarillas. Ánimo, compañeros. Algo me dice que estamos llegando al final del laberinto. Bien dicho, Benito. La fe fortalece los cuerpos fatigados. Y la esperanza consuela los corazones de los afligidos. Métase el catecismo del padre Ripalda donde le quepa, joven. Que aquí estamos ya para pocas fiestas. Un momento. ¿Estáis escuchando lo mismo que yo? Es música. Y viene de allá al fondo. ¡Eso significa que hay peña por ahí! ¡Aleluya! ¡Estamos salvados! ¡Rápido! ¡Al final del túnel! ¿Pero de dónde sale ese musicote? ¡Buah, chaval! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahí adentro? Ocurre que al otro lado hay un fiestón muy serio en una estación de metro abandonada. Desde aquí estoy viendo a varios coleguitas de la facultad. Se apuntan a un bombardeo los muy golfos. ¡Ey, peña! ¿Me escucháis? Soy el José. ¡Ayudarnos! ¡Estamos aquí encerrados! Deja de bocear como un becerro y échate a un lado. Yo también quiero ver. Todo tuyo, colega. Imposible. No veo nada desde aquí. Imposible. No veo nada desde aquí. La peña lo está gozando. No es para menos. Ah, vale, está aquí. Están más calientes que el pecho de un panadero. Imposible. Vale. La peña lo está. La antigua estación es ahora una pista de baile para endrogados. Ver para creer. La peña lo está gozando. Imposible. Imposible. Es el andén de una estación fantasma. Imposible. No, no voy a ninguna parte coleccionando cascotes.
Las paredes y el techo se están agrietando. Parece que la humedad y el paso del tiempo están haciendo mella en esta zona. Es José Rubén, un viejo conocido. Tenemos que llamar la atención de alguna forma. Dime, tronco. ¿Qué te parece el fiestorro que hay al lado? Tú eres un experto en la materia. ¿Qué me va a parecer? Un melocotonazo, loco. En estas redes te hinchas a vender pastillas. ¿Cómo crees que se ha colado toda esa gente en una estación de metro abandonada? Por un respiradero que conecta con la calle. La boca de la estación debe llevar chapada mínimo 50 años. Salgamos de aquí cuanto antes. Estamos tan... Pero no sé si puedo lanzar, a ver. Imposible. No llego desde... Imposible. Imposible. No llego desde aquí. Es la botella de Coca-Cola de 2 litros que venía incluida en la bolsa de la cena. Ahora está vacía. Esto es un poco de química, ¿no? Si metemos esto, que es sulfamán aquí. Voy a verter la... Le metemos sal. Algo hace, alguna reacción química hace, ¿no? Eso es absurdo. No, es absurdo. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Es la botella de Coca-Cola de 2 litros que venía incluida en la bolsa de la cena. Ahora está llena de salfumán. Imposible. Le tenemos que poner la grieta y que explote para que se haga más grande. Puede ser. Eso es absurdo. Que hace algo más con la botella. Voy a introducir el papel de plata en la botella de Coca-Cola que he rellenado con salfumán. Ajá. Ya tengo preparada una bomba letal de fabricación casera. Vamos a abandonar estas malditas catacumbas de una vez por todas. Espero que os gusten los fuegos artificiales. ¿Qué vas a hacer, Benito? Ahora verás. ¿En qué bolsa? He colocado un explosivo de fabricación casera en la grieta que hay en el muro. Ya veréis qué petardazo. Eres un genio, Benny. ¿Se dan cuenta? Los prisioneros han ido dejando un rastro de migas por el camino. Parece que esos imbéciles nos van a facilitar el trabajo. ¿Qué ha sido eso? ¡Rápido, por el túnel! ¡Pedazo, butrón! ¡Al fin! ¡Es la puerta hacia la libertad! Es lo que diría Hegel, ¿verdad? Igual que la piedra es grave y cae por la ley de la gravedad. El espíritu es libre y ansía la libertad. Cuanta más, tanto mejor. Me gusta que los planes salgan bien. Se ha puesto gafas, sí. ¿Qué ha sido eso? Ha explotado una pared de repente. Yo lo he visto. Pues ahí dentro hay gente.
Se le escucha hablar y todo. Fijo que es la policía. ¡Nos han descubierto! ¡Ya me las piro, troncos! ¿Y yo? ¿Y yo también? Se van todos. Salgamos de aquí cuanto antes. Nos vamos acercando al final. ¡Señor rector! ¡Los prisioneros! ¡Los he encontrado! ¡Vasco! ¡Nos han alcanzado, Benito! ¿Pensáis atraparnos cuatro ojos? Pues preparaos para correr como conejos. ¡A por ellos! ¡Abra fuego, Dimitri! ¡Seguidme, chicos! Estoy aquí, juráis. Venid si tenéis huevos. ¡No les ha acertado, inútil! ¡Corran tras ellos! ¿Dónde estáis, mariquitas? ¿Qué ha sido eso? Vaya. Ese zopenco se ha liado a tiros con un barril de queroseno y ha explotado en los mismos morros. Lo he visto con mis propios ojos. Luz, fuego y destrucción. ¿Qué ha sido ese estruendo? ¿De dónde salen esas llamaradas? Parece que ha habido una explosión, señor rector. ¿Ah, sí? ¡No me diga! Gracias por la información, Rovira. Y usted, Dimitri, levántele ahí inmediatamente si todavía le queda algún hueso sano. ¡Madre que me parió! ¡Voy a matarlos a todos! ¿Dónde están esos hijos de puta? ¡No! ¡Ahora ya no, hijo! ¡Eso tendría que haberlo hecho usted antes, si no fuera porque es usted un inútil redomado! Aún así, con todo va a tener usted suerte. El incendio provocado va a reducir a cenizas a esos mequetrefes en cuestión de minutos. ¿Me escuchan ahí adentro, miserables? ¡Vayan rezando sus últimas plegarias! ¡Pronto vagarán por el averno! Por aquí cerca tiene que haber un respiradero que dé a la calle. ¡En marcha! Bueno, toca salir. Parece un cartel de tiempos de la guerra civil o algo por el estilo. ¡Viva Rusia! Dice, ¡viva Rusia! ¡Maldita sea! Esto parecen las fallas de Valencia. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Apañados. Es una lona enorme. ¿Qué habrá ahí debajo? Manos a la obra. Pues una vía del tren tiene que haber, pues bueno, no me imaginaba que hubiera un tanque. Me imaginaba que habría una carretilla de algún vagón o algo. Tanque de cuando la guerra civil. Pero bueno. Efectivamente, dice usted muy bien. En el último libro que me he leído en la celda, uno sobre la guerra civil española, se explica muy solventemente cómo buena parte de la artillería de campaña de la época podía andar escondida todavía en búnkeres y túneles subterráneos. Este carro de combate da buena fe de ello, ¿verdad? Pues esto es para dentro. Oiga, profesor. ¿Se va a conducirlo? Dígame, ¿qué se le ofrece? Este chisme conserva buen aspecto para la edad que tiene. ¿Cree que todavía funcionará? Con toda franqueza, no veía un ejemplar así desde el año 47, que hice el servicio militar en Huesca, ¿verdad? No obstante, yo creo que por probar nada perdemos. Y menos teniendo un T-26. Seguir aquí mucho rato, vamos a acabar ardiendo como la yesca. Dele caña, profe. Pero profesor, ¿estaremos cometiendo una temeridad? Naturalmente que sí, ¿qué se ha pensado? Lamentablemente no tenemos alternativa. Hemos agotado las fuerzas de la razón. Ahora solo queda apelar a la razón de la fuerza. Y así nació Rambo. ¡Barricada! Es el juego. Apresúrense, holgazanes.
Le recuerdo que hoy es el día del torneo de la asociación. Tiene usted toda la razón, señor rector. Barricada. No obstante, quiero insistir en que quizá convendría aplazar dicha celebración. Esta sucesión de acontecimientos... La de gato y el ratón, ¿no? Ese juego era de la gato y el ratón. Es un factor que irá en detrimento de mi retórica. ¡Déjese de zarandajas, Rovira! Tenemos que actuar como si fuera un día cualquiera. No podemos levantar sospechas. Además, usted sabe perfectamente que pase lo que pase, el premio al vencedor del torneo... Hombre, soy de Pamplona, así que esas dos canciones, los dos grupos... Algunos brincos ya he pegado. En los 90. Y alguna carrera también me ha tocado. ¿Qué ocurre, profesor? ¿Dónde estamos? Abandonen el vehículo. Lo he aparcado en doble fila. Aquí no molesta. Díganme, por favor, que estoy siendo víctima de una alucinación transitoria. Aquí me tienen, granujas. Aprésenme otra vez si tienen regaños. Pero, ¿cómo es posible? Jaque mate Bosco, vuestra carrera del infancial termina aquí. Teníamos que haber metido el tanque en el campo de la uni. Habrá sido la risa, tú. Basta. No sé cómo han conseguido llegar hasta aquí, ni tampoco me importa. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Matarles de una maldita vez. Cobarde, gallina, capitán de la sardina. Ni caso, señor rector. A justicia esos desarrapados. Suelto el arma, carpejo. Y los moninos arriba. Te jodes como Herodes. Y después de pegarme una paliza, me metieron en una mazmorra, a pan y agua. Desde allí, escondida tras una falsa librería, hay una compuerta secreta que da unos pasadizos. Catacumbas. Son catacumbas bajo tierra, aterradoras y llenas de ratas. Pero bueno, con todo el respeto, Luis Enrique, ¿qué diablos hacía usted a estas horas de paseo y con un arma de fuego en la mano, nada menos? Iba a tomar el cafelín de las 12. Don Severo me largó de la cantina y ahora ando de guardia jurado en el hospital. De pistoluca y de fogueo, no te vayas. Nos lo dan para aparentar. Han ganado esta partida, pero veremos quién gana la guerra. Juro venganza, Retamosa. Con Don Severo no se juega. A que te meto, Anacleto. Desmontado una red de corrupción en plena universidad, Benito Retamosa Martínez se ha convertido en el nuevo héroe de moda tras infiltrarse en una organización criminal que extendía sus tentáculos desde el rectorado de la Facultad de Filosofía. Vaya. Bonus track. Adelante. Ah, es usted. Pues nada, cierre la puerta y comencemos cuanto antes. El examen de esta evaluación lo realizaremos en la pizarra. ¿Está usted preparado? Bueno, uno nunca está preparado para ciertas cosas. Ya sabe, los nervios... Déjese de historias. Vamos al lío sin más preámbulos. Responde a las siguientes preguntas. Esto, a ver... ¿Qué sé? Yo sé de barricada, de cortatu, pero esto... Animal político. ¡Joan! ¿Quién es? Pues sea Aristóteles, ¿no? ¿Qué? Me la juego. ¿Qué cuestión aborda el llamado argumento ontológico de San Anselmo? Alma racional, alma irascible, alma berenjenal, alma racional, alma concupiscible y alma irascible. Michoni, alma foriata, alma llanera, alma gemela y alma herida. Pues por los nombres de la segunda, ¿qué opináis? La segunda, ¿no? Venga. Cita a tres filósofos materialistas. Y está.
¿Qué opináis? Hostia, claro, no. Miguel de Unamuno, esta puede ser, ¿no? Miguel de Unamuno. Esta. Sí, porque Paco Clavel, ese es un vidente, ¿no? Un cantante, ¿no? Paco Clavel, vamos a dar a esa. Calibración final. ¡Sobresaliente! ¡Vamos! Por eliminación. Algo así tiene que ser la... el puzzle de los... de los filósofos, porque si no, de ahí no va a pasar nadie. Fermín. Bueno, pues hasta aquí, nos lo hemos acabado. Videojuegos Fermín. Está muy bien, ¿eh? La verdad que... para echarte unas risas, está muy, muy bien. Pues muy bien. Fin. Pues nada. Nos lo hemos pasado, nos hemos acabado el juego. Así que... Fermín, gracias. Mañana lo subiré a las 3 de la tarde. Y luego en cuanto esté subido haré una pequeña reseña en Steam. La verdad que está muy bien. Está entretenido, es divertido. Creo que te has venido muy arriba con el puzzle ese. Pero bueno, pues como ya hay algún vídeo... habrá algún vídeo en YouTube, la gente que lo busque... Pero muy bien, muy bien. La verdad que ha sido entretenida y divertida la historia. Está chulo, está chulo. Pues nada. Hasta aquí este directazo. La 1:15 era perfecta para acabarlo. Perfecto. Más redondo, más mejor no podía haber salido. Yo... Estaba así un poco... Por lo menos los nombres, ¿no? Porque, bueno, yo ni me he enterado. O sea, yo, cuando las pistas que ha dado hablando con la estatua, con el cuadro, me sonaban a chino. Pero ya has visto que lo de la música las he pillado rápido, pero el tema de la filosofía, uff, se me dio muy mal a mí en aquella época, la filosofía. A ver, no vamos a engañar. Así que... Bueno, pues nada. Hasta aquí este directazo, hasta aquí este simploque. Lo tenéis en Steam, el primer capítulo gratuito. Segundo y tercero a 2 euros cada uno, 1,99. Y yo creo que, bueno, pues si no lo habéis jugado, y creo que merece la pena. Rogradigan. Sí, es que es de mi zona. Esto es lo que toca. He crecido con ese rock. Fermín, gracias, de verdad, un placer. Y bueno, si algún día tienes algún otro proyecto o alguna otra cosa, pues me lo haces saber y yo encantado de darlo a conocer dentro de mi capacidad. No puedo hacer más. No sé, algún día espero que haya más gente. Venga, gracias de verdad. Un abrazo, un saludo, cuídate. Y bueno, los demás, Joan, Nodor, no sé quién más hay por ahí, ahora no estamos muchos más. Pues gracias, como siempre, por disfrutar aquí de estos directos. Y pues lo dejamos aquí, la 1:20. Pues yo encantado de darle, Fermín. Me pegas un toque, me avisas por Twitter, por lo que quieras, por correo y les daremos visibilidad. Lo que pueda, no hay ningún problema. Así que, pues lo dicho, ahí lo tenéis en Steam. Lo tenéis en mi canal también. Y le seguiremos dando. Mañana y pasado pues no sé qué haremos, mañana tengo cena, así que a las noches no creo que haga directo. Durante el día algo haré, fin de semana no sé, y el domingo pues yo creo que vamos a empezar el Resident Evil, el Revelations, el del barco, que se lo prometí a Joan. Así que el domingo le daremos a ese. Así que nada, gente.
me despido, de verdad. Gracias por estar ahí, como siempre, es un placer. No me canso de decirlo, pero es que es lo que es, lo que es. Así que... próximo día más y mejor. Venga, buenas tardes, buenas noches. Allá donde estéis. Hasta luego.